a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 7. Pues aquí nos falta esa pieza, ¿eh? A ver si vienen más piezas. Vale, combustible sólido. Eso era para lanzallamas, si no me equivoco. No puedo usarse tal cual, ¿eh? Sí. Vale, hemos cogido munición de escopeta. Vale, esto está cerrado. Aquí está lleno de bichejos que hay que quemarlos. Vale, aquí no, no, la puerta de esta mierda. No acordaba tú. Vale. Vale, si sí, aquí para aquí ahora. Ahora me he acordado, sí. Voy para aquí. Vale. Vale. Y esta boquilla de lanzallamas. Nos falta una parte solo ya, ¿eh? Ah, no, ya lo tenemos todo, calla, perdón. Ya lo tenemos todo. Perfecto. Tenemos lanzallamas ya. Ahí estamos. El lanzallamas es increíble, tío. Vale. Vale, aquí vamos a pasar de largo. Esto no voy a petarlo ahora porque creo que no puedo hacer nada ahí. Lo que sí que voy a hacer es aquí, a ver. Aquí hay algo. Vale, sí. Suplemento que hubo. Vale, actúa. Vamos, vamos, vamos. Vale. Ojo. Vale. A ver, la actúa de ese para aquí. Otro medicamento, guay. Vale, aquí con esto quemamos. Vale. Los fluidos. Vale, a ver. Tenemos con los fluidos, podemos hacer bastantes cositas. Munición de pistola. Munición de lanzallamas. Combustible para lanzallamas. Vale, necesitamos combustible sólido que tenemos. Vale, perfecto. Vamos a hacernos más de lanzallamas. Y de momento nada más, ¿no? No quiero gastar lo que tengo. Vamos bien. ¿Qué más? ¿Verdad que había otro? Es que no puedo yo. Pesado de estas, tú. Si aquí hay. No veo, tío. ¿Se mueven tanto estos bichejos? Vale, creo que le he petado ya. Aquí hay algo más. La hierbita. Y aquí hay otro armario de estos. Esto está petado por eso ya. Ahora sí.
Munición de lanzallamas, munición de lanzallamas. Bueno, que si lo sé, no hago munición de lanzallamas. Que realmente es como si fuera un puto juego nuevo, ¿eh? Porque es que no me acuerdo completamente de nada, tío. Pero bueno, ahora vamos sobradísimo de munición de lanzallamas. Vale, ¿y a dónde había que ir ahora exactamente? Parece que no me acuerdo, ¿eh? Parece muerto. Vale, aquí hay otra de estas, ¿eh? Aquí hay algo ahí. Combustible sólido, vale. Perfecto. ¿Y nada más? Aquí había. Vale, había ido. Ah, hay algo ahí. Hay un camino, tú. Vale. Habría que hacerme munición al igual, ¿eh? Tengo poca munición de pistola. De esta puedo hacer, tenemos. Ah, no tengo de esa. No puedo. Me tendría que hacer de la mejorada. ¿Me hago o me espero a ver si me sale algo? Voy a bajar. No recuerdo esta parte y ahora, ¿eh? Ya os digo, tengo lapsus. Hay partes que me acuerdo y hay partes que no. A ver, por aquí no. Vale, ahora. Ah, vale. Aquí está la estatua. ¡Hostia! ¿Está hasta aquí? Ethan. ¿Qué pasó? Ya está bien, Mia. Quiero respuestas. Lo sé, es verdad. Y quería explicártelo, pero. Yo solo recuerdo algunas cosas. El resto se ha ido. ¡Hostia! Ahí está el cabronazo. Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? El cabronazo de Lucas. ¡No te quedes ahí! ¡Haz algo! ¡Ethan, ayuda! Vale, ya tenemos la parte esta. ¿Ok? Ya tenemos que irnos. No se va a hacer munición. Mira, aquí hay una moneda. De momento no. De momento no voy a hacer munición. No me dejo nada por aquí. Ah, mira, un cabezón. ¡Fuera! ¡Hostia! Ahí está la cabrona. La mamona. De nada. Voy a ganar el lanzallamas, tú, que estoy apuradísimo. Vale, aquí la loca esta creo que ahora va detrás nuestro, ¿eh? Si no recuerdo mal, ahora irá por los pasillos y tal, y yo tendré que ir agachado, para que no me vea. ¿Ves? Ahí está. En plan, como hicimos en la peli, ¿os acordáis? La cinta. Venga, vete. Vete, Margaret, que tú y yo nos conocemos ya. Te lo dije, no pintas nada aquí. Vale, vámonos. Vale, hay que poner esto bien. La araña. Este ya lo hicimos, ¿os acordáis que lo hicimos en la cinta esa? A ver, ¿cómo era? Es un tanto extraño este. Siempre me hago el lío, tío. Las dos patitas. Siempre me guío por esas dos patas que están allá. A ver, nada, al otro lado.
Ahí. No, lo estoy haciendo mal, ¿eh? Y hasta que no me ubico, me pierdo, ¿eh? Vale, a ver, no, lo estoy haciendo mal. Ahí, ahí, ahora sí. Ahí. Abrimos el pasillo secreto. Y vámonos. Joder, 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 joder. Maldita sangre, juega, tío. Dios, joder. Increíble, ¿eh? Yo espero que el 8, tío, sea increíble, ¿eh? Igual que increíble que este o más. Porque... A ver, va a ser difícil, ¿no? Superar a este, pero... Todo es posible. Vale, que he conseguido otra hierba ahora. No sé hacerme un botiquín grande. A ver, de momento no quiero gastar porque... No sé para lo que me va a hacer falta. Vale, aquí la puerta del fuego. Aquí me falta la manivela. Y no sé para dónde había que ir ahora. Esta puerta sé que está cerrada. Por aquí hay algo. Vale, otra de estos, perfecto. Así que me voy a hacer al igual munición, ¿eh? De pistola. Venga, va. Zoe, has intentado colarte en la segunda planta otra vez, ¿verdad? ¿Te creías que no me iba a dar cuenta? Incluso después de lo que ha pasado a Evelyn, tú sigues con lo de ese medicamento extraño. ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos asquerosas en él. Nadie toca mi altar sagrado. ¿Te crees que tu padre y yo somos idiotas, niñata mimada y patética? Ojalá no hubieras nacido. Además de ser patética, sigues menospreciando a tus padres y encima intentas escapar de tu hogar. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Patética, patética. Como te pille tocando mi altar, voy a arrancarte el corazón para servirlo asado en la cazuela. Vaya. Vale, aquí he quitado la llave del cuerpo que no tenemos. Así que nada, vámonos. Ahora es cuando hay que irnos por aquí. Vale. Aquí es cuando estuvimos ya que terminaba la cinta esta con Mía. Bueno, antes. Vale, aquí se ve un de esto. Cabezón. Y aquí tenemos la manivela. Perfecto. Volvemos para atrás. Vaya con la manivela. Nos vamos. Puto bicho de mierda. Déjame en paz, hombre. Vamos a tener la manivela para ponerla ahí donde nos falta, ¿vale? Que para eso hay que ir por este lado, podemos ir, ¿verdad? Más rápido, si no me equivoco. Creo que esta loca está aquí, tío. Quedaos quieta, tú. Nada. Algo se va. Hasta luego. Ahí está. Vale, me ha pillado. Si vendrá esa para aquí, la cabroneta, no creo, ¿no? ¡Oh!
voy a curar un poco porque... ¿Qué te ha tocado? Vale, ponemos una manivela aquí. Puta, lo que te jode de mierda. ¡Estás quieto! ¡Cabrón! Vale, otro medicamento. Llave del cuervo, ahí está. Tenemos la llave del cuervo. Una munición de lanzallamas y una moneda antigua. Y ahora con esta moneda, con esta llave del cuervo ya podemos ir creo por el otro lado, ¿no? Si no me equivoco que era. Creo que está por aquí, la mamona, ¿eh? Ahí está. Vámonos. Hay que dar toda la vuelta ahora. Ah, bueno, no hace falta, por aquí podemos ir. Vale. ¡Ahí está, cabrón! ¡No me acordaba de ella! ¡Está apareció! ¿No podemos hacer esto de lanzallamas? Vale. Pues estamos jodidos entonces, ¡por todos los santos! ¿Por qué no te quedas ahí abajo? No tenemos más munición de lanzallamas, hijo. ¡Solo Dios sabe lo que tú y yo habéis planeado! Eso es lo que pasa por meterte en donde no te incumbe. Y estoy harta de ti, joven. Venga, queda bonito, cariño. Vale, ahora. Ahora le he matado, ¿eh? Desgraciada. ¿Qué dice? ¿Su luz? Te puedes quedar con tu luz ahí. Loca. Estás loca. Vámonos. Vale. Perfecto. ¿Pero qué? Acerca del suero de series. Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero. Nervio craneal de un serie D, nervio periférico de un serie D. Creo que es esto. Una rollo, ¿eh? Tiene una bici vieja. A otra vez el teléfono. A variar. Bien. ¿Tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos. Podrías haberme avisado. Lo siento. ¿Qué hay del suero? No lo encontré, pero sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie D. No puede ser. ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del brazo no estoy segura. ¿Has registrado la casa? No, aún no. Aún me queda la segunda planta. Vale. Búscalo. Ve a la caravana después. Vale. Perfecto. Ahora tenemos solo esa munición, ¿eh? La mejorada. Vale, aquí no había nada en este peluche. La peluche, bueno. Muñequito. Vaya. Piano.
11 de octubre. Me pitan los oídos durante todo el día y no he podido dormir desde que apareció esa niña. Es lo que dice Zoe. Hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que venía con ella. 15 de octubre. Veo cosas, escucho cosas. No puedo evitar las náuseas. He ido al médico a la ciudad y me ha hecho una radiografía. ¿Qué me está pasando? 23 de octubre. La niña me ha dado un regalo. Octubre. He puesto el regalo en un cuarto secreto, al final de la segunda planta, donde nadie lo encontrará. Ese brazo es una muestra de confianza de la niña. Ese brazo nos llevará a la felicidad. Y todo el que intente corromper esa felicidad, no voy a permitir que viva. Munición de lanzallamas. Ahí está. Y este muñequito, yo recuerdo que tuviera algo o no, tío. Tengo una idea, ¿eh? Ahora. Aquí tenemos otro muñequito. Otra monedita antigua. Vale. Y aquí tenemos. Vale, aquí hay que poner algo. ¿Qué hay que poner aquí, tío? La llave, ¿no? Ah, que puede ser que. El farolillo que era de ella. La balanza y la puerta parecen estar conectadas. Sí, creo que el farolillo, cuando le he matado, aparece un farolillo que lo tenía que haber cogido yo de ahí, creo. Creo, ¿eh? Igual me lo he dejado ahí. Porque de aquí no se puede recoger nada, ¿verdad? Sí, yo creo que me he dejado el farolillo de ella. Hija de puta, ahí está, ¿ves? Vale. No me acordaba de esta parte. ¿Qué de demonios? Increíble. Que licuo aquí fuera, ¿eh? Vale. Sí, esta es otra de las partes. No sé si tengo la llave aquí. A ver, no hace falta llave, vale. Perfecto, porque vamos a ir un momentito a la caravana. Luego hay que ir ahí, que es otra parte de la casa. Bueno, es como una pequeña granja, no sé, no me acuerdo qué era exactamente eso. Vale, genial. Lo que vamos a hacer es colocar aquí las monedas que nos cuida. Tenemos, nos quedan dos. Lo inyectamos. Esto es para recargar más rápido. Listo. Y ahora ya podemos dejar aquí también cositas que no nos sirvan. Bueno, la llave esta pues, nos va a hacer falta. Munición, la manivela creo que también. La munición de escopeta de momento la voy a dejar. Los psicoestimulantes. Es que esto sirve realmente para detectar objetos. Solo para eso. Lo voy a dejar aquí de momento. Y ya está, ya tenemos guardado. Vale, a ver. Vámonos ahora. Porque encuentro que era con la llave del cuervo. Espera, me pongo la pistola. No tenemos munición. Ahí va. Ah, no tenemos munición de la otra. Pinchaba que sí, tío. Vale. Bueno, vamos a ver lo que estaba diciendo, ¿eh? Vamos a ir. Algo. Hay una ganzúa, loco. Y no la había visto hasta ahora la ganzúa. Mira si ando perdido, tío, que hay cosas que ni. Vale, el tema de la escopeta. Si quiero conseguir la escopeta, no me acuerdo cómo era. A ver, sé que aquí ahora podemos abrir una de las puertas con la llave del cuervo.
Pero luego, aparte, se supone que la... Ahí está, ¿eh? Que la llave del escorpión la tenemos que tener ya. Yo no sé por qué, al igual no la hemos saltado. Mira, aquí hay un cabezón. Vale. Lanzagranadas, vale, ok. Lanzagranadas, guay. Pólvora, bien. Munición de escopeta, vale. Munición de lanzagranadas. Combustible sólido, no sé si hay algo más por aquí. Que no me deje yo algo. Es que el tema de la escopeta, yo creo que ya es donde está ahora. Ahora que pienso, es donde está. Creo, vaya, no lo sé. No estoy seguro del todo, pero... Vale, no tenemos para hacer... Bueno, no me hace falta ahora mismo. Con las... combustible sólido, hemos dicho que hacíamos... Vale, munición, nos faltan de esto. Vamos a ir a por la llave. Me parece que la llave del cuervo ya es donde está, me parece. A ver, aquí necesitamos ganzúa. Vale. Ah, más munición de escopeta, vale. A ver, por aquí se iba abajo, ¿verdad? Sí. Es que creo que está abajo la... Mira, ¿ves? De hecho aquí yo me acuerdo... La otra vez que lo jugué, que luego pude salir por esta puerta. Yo creo que la llave de escorpión está aquí. Está abajo. Lo que pasa es que al igual no la dejamos. A ver, un momentito aquí. Tenemos algo que... Más munición de escopeta. La munición de escopeta la podríamos recoger, ¿eh? Y luego... Podríamos soltar el... El lanzagranadas. No creo que nos haga falta, ¿no? Ahora... Digo yo, ¿no? Bueno, voy a soltarlo. La munición. Esta que es la incendiaria. Vale. Tenemos para hacer pólvora un montón. Lo que nos faltan son... Vale. Aquí haría falta... Para una ganzúa que no tenemos. Claro, pero la ganzúa sirve para abrir esos cajones. Y demás que no... El tema es que voy sin munición apenas. Espero que aquí no me salgan bichos de solo otra vez. Porque yo munición de pistola cero. Vale, a ver, creo que aquí hay una puerta. Esta, aquí, esto no entré yo, tío. Ah, ¿ves? Es que yo me sonaba, tío, que había más parte por aquí abajo. Aquí debe haber cosas, ¿eh? Mira, mapa del procesador, ¿eh? Vale, tenemos ya munición, perfecto. Ole, munición de lanzallamas. Vale, y aquí ya podemos abrir. Abierto. Esta da. Vale. A ver. Mira, llave del escorpión. Código. Ahora sí me cuadra más la cosa. Foto misteriosa. No tengo suficiente espacio. Hostia, tú. ¿Y ahora qué? Tenía que haber soltado cosas, loco. Es una ganzúa, me podría ir bien, pero... Tío, no puedo... ¿Y esta foto para qué es? He escondido algo muy interesante aquí, a ver si lo encuentras. ¿Aquí dónde? Ah, vale, esto es en la foto, ¿no? Esta es la chimenea esa que hay ahí. Y aquí una planta, de hecho. La hierba. La foto realmente se puede tirar, ¿no? Sí. No hace falta realmente, porque... Dice que te enseña que es donde... Es algo valioso, pero vaya. Ruido químico, no me jodas, tú. Y esta es munición de pistola. Que no tengo para... Para mezclar, tío. Voy hasta... A tope, vamos. ¿Y aquí qué hace falta? Aquí creo que hacía falta otra de estas. Más munición de escopeta. Tampoco... Ah, vale.
Mira, aquí hay otro de estos. Vale. La llave de la serpiente aquí me hacía falta, ok. Ahí miramos el mapa. Vale. Ya, vale, vale. Ya sé. Ahora ya me cuadra todo más. Ok. Por aquí que volvemos al principio, si no me equivoco. Vale, ok. Vamos aquí un momento. Vale. Y aquí puedo guardar ahora. Es que la manivela no sé si me hace falta ahora. Ah, espérate, la ganzúa la gastamos. De aquí probablemente. A ver qué hay. Va munición de pistola. Perfecto, ideal. Idealísimo. Vale. Vamos a guardar, tenemos un montón de... Es que vamos al máximo de hierro, nada más. Combustible sólido. Munición incendiaria, es que tenemos un montón de munición incendiaria. Voy a guardar combustible sólido. La munición de escopeta, no, no la voy a de esto porque probablemente me haga falta. Más munición de pistola hay aquí. Pero esta de la, ah, esta es la estándar, vale. No sé, de momento voy así. A ver. Me hiciera falta más espacio. Por cierto, ¿había un guardado o qué? No, así. No sé a qué de esto, tú, que... Fíjate tú, que voy menos seguro que la otra vez cuando lo jugué por primera vez, ¿eh? Esta vez voy como... No sé, voy como más asustado, tío. En plan que no sé a qué pie. No voy a perder todo, ¿sabes? No lo voy a perder todo. Y ahora lo que voy a hacer, que como dice que aquí había algo valioso, que yo no lo sabía, no me acordaba. O es que ya lo cogí, creo, ¿eh? Ah, no, mira. A ver. Ah, esteroides. Ahí está. Esta aumenta la salud máxima. Y la otra vez no lo había visto, o es que creo que hasta que no coges la foto no aparece. Vale. Ahora vamos por aquí. Uy, al baño no. Y ahora como ya tenemos la llave del... Siempre pienso que van a salir estos bichejos. Del escorpión podemos abrir aquí. Vale, ahora tenemos varias puertas para poder abrir. Una había aquí. Ah, no, está la serpiente, vale. En este lado creo que era, ¿no? Había una de escorpión. La serpiente es la última que se consigue. Puto ruido este me cojona. Vale. Colito. Vale, esta puerta, ¿ves? Escopeta rota. ¡Ah! Ya está. Se ponía otra escopeta, tío. Ahora me acuerdo. Vale, aquí hay una dentadura. Estoy cansado de perseguir por el patio a todos estos imbéciles. La próxima vez que uno de nuestros invitados escape, esconded las cabezas de perro para que no puedan salir. Escondedlas en reloj de abuelo en la sala de estar, libro en la sala de recreo, la sala de discreciones en el sótano. Esto es lo que... las cabezas que habíamos conseguido. Munición de pistola. Vale, tenemos un fluido químico que no puedo usarlo. Es que estoy lleno de todo, tío. La pólvora tenía que haberla soltado. Y es que no sé por qué no... Y voy cargado, cargadísimo. Vale, aquí más munición de escopeta. Aquí no hay nada. Querida señora Baker, ¿cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo desde su última revisión. Le escribo para comunicarle que he terminado de analizar su radiografía. Esas áreas oscuras en su cráneo son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de moho. Las alucinaciones y los ruidos que dice oír pueden estar relacionados con su desarrollo. Si los síntomas se deben a un parásito fúngico, debe ser eliminado cuanto antes. No quiero asustarle, pero estoy muy preocupado por su salud.
Por favor, venga al hospital tan pronto como lea esta carta. Como médico suyo, le recomiendo encarecidamente que nos deje realizar más pruebas. Hospital General de Dulvey, su doctor, bla, bla, bla. Vale, ya le he dado la escopeta, nos dejamos un fluido que no puedo hacer nada, es que no puedo... No puedo soltar nada. Y el lanzallamas vamos cargados, ¿no? Vamos al máximo, tú. Uno, a ver. Ah, de todas formas... Es que no. Ah, está para lanzar. No sé por qué no la he soltado, tío. Porque aquí no tenemos... A ver. Espérate, que aquí tenemos un baúl, ¿verdad? O no era aquí. Ah, no. Aquí pensaba que había un baúl. ¿Por qué pensaba yo que había un baúl aquí? Vale, ahora ya hay que ir a por las cositas. Ahí vamos a por la escopeta. Ah, claro que vamos con todo. Pero si quiero cambiarlo, tú. Tengo que soltar cosas. ¿En serio? A ver. Es que voy cargado, tío. Voy muy cargado. El problema es ese. Vamos para aquí un momento. Y luego hay que ir a por la de esto ya, ¿eh? A ver, suelto esto. La llave del escorpión, yo no sé si hará falta más. Que no quiero. Las llaves no las quiero soltar aún porque no me acuerdo si. Munición de escopeta me va a hacer falta. La pólvora yo creo que la voy a soltar. O las hierbas incluso, diría. Bueno, las hierbas siempre pueden ir bien. La pólvora. Munición de lanzallamas, vale, eso lo guardo. Sí, yo creo que ya. Diría que ya está bien, ¿no? Munición de pistola, voy a dejarla también. Tengo cargador esto. Tengo 12 balas. Y ahora vamos a utilizar la escopeta ahora. Ahora iremos a la parte en la que hay. Esto lo cogimos, ¿verdad? No hay nada más ya. Bueno, o sea que... Vale. Ahí está. Y ahora ponemos esta. Ahí está. Cargamos la escopeta. Ahora sí, gente. Ahora vamos bien armados con este escopetón. Tenemos 3 huecos. Perfecto. Vale, ahí vamos. Tremendo escopetón. Ya es cuando hay que ir a la zona esa que parece. Parece un granero. Bueno, un granero, no sé qué es exactamente. Es una granja que tienen aquí, bueno, no sé. ¿Dónde está la loca esta que se ha pirado para aquí? ¿Había que ir por esta puerta o por la otra? No me acuerdo. Vale, ponlo para arriba. Que tú, esta parte. No tengo cague. Ah, vamos bien con escopeta y lanzallamas para reemplazar a esta. Vale, aquí tenemos más plantitas. Está lleno de hierbas, tú. Fluido azul. Vale, el fluido azul. Agente separador. Para descomponer objeto y separar el fluido químico. Vale, esto era para separar. Estoy de sólido. Vale, aquí necesitamos cantúa. Ahí está, se oye. Está muy cabrona. ¿Dónde estás? Estoy cagado. Creo que me hace falta lanzallamas aquí. Vale, esa está cerrada. Me ha puesto la escopeta.
Esta parte, ya verás, me acuerdo que me pegué un susto aquí. Ay, no me fío yo. Es que estoy cargadísimo, tío. No tengo ni para esto, ¿eh? Fíjate tú, tío. Y voy tan cargado. Tenía que haber soltado cosas. Es que llevo un montón de munición ahora mismo. Bueno, esto siempre puedo recogerlo luego, si no me equivoco, así que... Es que la manivela no sé si me hace falta para algo. ¡Uah! ¡Hija de puta! ¡Ahí está! ¡Me acordaba, eh! Es como sabía que aparecía aquí, era muy cabrona. Voy a cogerte. ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! Me he caído. ¿Dónde está? Dice que aquí había que matarla, ¿no? Ya, pero... ¡Todos los santos! ¡Sabes que al final voy a encontrar! Juega por todos lados. Yo me acuerdo que esta cabrona... ¿Dónde está? No, me está buscando, ¿eh? No, no. ¿Dónde estás? No voy a echarte de menos. ¡Ven conmigo! ¡Acabemos! Ahora sí me estoy reventando. A ver, voy para arriba. Si me dejan estos bichejos ya, porque se ponen tan pesados. No sé si le he matado ya. ¡Qué guay! Hija de puta, me gusta caer. ¡Hostia! Había que quemarla, ¿no? Creo que se está re... Creo que tenías que ir súper rápido y si no se re... Se curaba la cabrona, eh. No recuerdo muy bien ahora. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! Cabrón,
me queda munición ya. Qué jodido. Puedo hacer que no sé qué me va a hacer falta. ¡Vamos! Madre mía, tío. Tanto me ha costado otra vez, tío, no lo puedo. Tiene otro fluido por ahí. Este es un para decidir este bicho, tío. Ah, no, no eran fluidos, tío. ¡Oh! ¡Hostia, chaval! Se tira encima, tío, y te placa. Se ha alargado.
Vale, ya la he matado, ¿no? Ahora, había que realmente lo que había que hacer era. Muérete una vez, ¿vale? Exacto. Vale, ya tenemos la lámpara, ¿vale? Ya está. Ahora con la lámpara podemos ponerla donde nosotros queríamos, ¿ok? Flipa, ¿eh? Pero fíjate tú, nos hemos quedado sin nada prácticamente de munición. Ahora habrá que ir a recoger munición. Bueno, aquí creo que no ha quedado nada ya. Vale, y ahora para salir. ¿Por dónde era exactamente? Había que volver a subir, ¿verdad? ¿Esto era así? No recuerdo que fuera así esto. La munición de escopeta. Oh, baby. Ah, sí que aquí salíamos por aquí ahora, por la puerta. Vale. Pues ya hemos derrotado a la loca de Margaret. Vaya, había un fluido aquí, no lo había ni visto. Vamos aquí a la caravana y así haremos un guardado y demás. Ya está aquí, gente. Llegamos con otro capitulazo de Resident Evil 7. Ha estado genial esta parte en la que acabamos con Margaret. Y finalmente también hemos conseguido la escopeta, que nos dejemos la llave del escorpión también. ¿Os acordáis de la llave del escorpión que estaba abajo en la zona subterránea donde acabamos con Jack? Esa zona que nos dejemos por ver y ahí hemos conseguido la llave del escorpión y así finalmente conseguir la escopeta y demás, ¿no? Así que nada, gente, en el próximo capítulo avanzaremos. Ya no queda mucho del juego, en verdad el juego no es muy largo. Así que nada, creo que lo habéis disfrutado. Sabéis que podéis dejar ahí un buen like para seguir apoyando esta serie. Suscribiros al canal si no lo estáis para más y mejor. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!